Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2023. Ahora me vine a otra marca que ustedes me han preguntado muchísimo. Sí, señores, se trata de Changan. Estamos aquí en la plazoleta exterior, justo al frente del arco, así que la van a encontrar muy fácilmente si vienen estos días a Corferias. Vamos a estar hablando de los lanzamientos, novedades, noticias, precios, promociones que tiene Changan. Para eso, pues, invité a José Guillermo Robles, que es el Brand Manager de Changan en Colombia. Hola, César, muchísimas gracias por la invitación. Y una bienvenida a todos aquí al pabellón de Changan. Tenemos dos grandes pabellones en esta feria para presentar un gran portafolio de productos este año. Oiga, César, como pocas marcas, ustedes tienen dos stands. Sí, tenemos dos stands. Un stand dedicado a los vehículos eléctricos y otro stand dedicado a las camionetas SUVs. Bueno, listo. Yo sé que tienen muchas preguntas, quieren conocer los productos, saber qué precios tienes, promociones, bonos. Pero vamos primero con la gran noticia. El lanzamiento más reciente que tiene la marca es el famoso y exitoso Lumin. Sí. Que lo están viendo en este momento en pantalla. Un auto súper simpático, llamativo, súper atractivo. Además, con unos colores también diferentes. Sí, ¿qué les podemos contar de este auto, José Guillermo? Sí, como te dices, ha sido un suceso el vehículo más atractivo de la feria. Adicional, porque viene pues un diseño muy moderno, un vehículo muy compacto, muy juvenil, con cinco hermosos colores, donde vas a encontrar el color y la solución que se necesita de movilidad con este vehículo, César. No, miren, de hecho mucha gente me ha preguntado por él, que qué tal es el carro, que qué tal es la marca. Yo ya tuve la oportunidad de probarlo y la verdad es que es fenomenal. Este que están viendo aquí, este es un City Car 100% eléctrico. De hecho, ahí lo están viendo. Miren el corte lateral, redondito, súper bonito. Sí. Espectacular. Este es un vehículo que de la última generación de Changan, un vehículo que nació 100% eléctrico, así que todo el diseño está concebido para ello. Por eso, aunque la estructura es por fuera se ve pequeña, pero cuando estás adentro vas a descubrir un espacio impresionante, mucho más generoso que inclusive en unas camionetas a las que uno sorprende cuando los clientes ingresan y ven un vehículo de este tamaño con ese confort. Bueno, para los que puedan venir a Corferias en estos días, aquí lo van a ver muy fácil. Como les decía ahorita, estamos al frente del arco, acá en la plazoleta principal, o si no, en el segundo piso del pabellón. Tres. En el segundo nivel. Listo. Este es un auto 100% eléctrico, City Car. ¿Cuánto mide más o menos, José Guillermo? Por ahí unos 3.7 metros aproximadamente. Ya te confirmo. Sí. Mientras me das el dato, les voy a mostrar en la parte de atrás que el espacio es supremamente amplio. ¿Este se abre con la llave? Ya vamos a 3.7 metros. Sí. Ah, ok, perdón. Tiene un motor en la parte inferior y tienes la apertura. Bueno, hay algo muy particular de este auto, es que está diseñado para dos pasajeros principalmente. Sí, el vehículo está para dos, es un vehículo City Car y es una gran tendencia hoy día en el mercado. Casi que más de los 80-85% de los tránsitos que uno hace en una ciudad son con dos personas o una. Así que este es un vehículo que está concebido para disfrutar la ciudad. El tamaño del motor hace que el vehículo tenga una configuración ideal para la ciudad, donde te vas a poder mover con flexibilidad y muy económico. Es muy importante. Eso quiere decir que el auto, como pueden ver, tiene un baúl súper amplio de 1.100 litros. 1.100 litros. 1.100 litros de capacidad, o sea, pueden ir dos personas adultas adelante, más 1.100 litros entre las personas y el peso de carga que puede llegar, si no estoy mal, son 215 kilos. Sí, 215 kilos. Y estos 1.100 litros, pues es más o menos como para tener una idea, casi 2.5 veces el baúl estándar de un gran sedán. Es que es gigante. Es enorme la cantidad. Y es impresionante. En este momento estamos viendo el interior súper bonito. Me encantó, por ejemplo, que cuenta con detalles. Digamos, en este caso es del mismo color de la carrocería, más o menos. Sí, Changan tuvo un gran cuidado en la armonía interior de estos vehículos. Son unos colores especiales en el exterior que llaman muchísimo la atención, y cuando se abre el vehículo, todo el interior tiene una armonía con el exterior del vehículo, que hace que cuando estás dentro del vehículo te sientas en un espacio limpio, súper amplio. La verdad, es supremamente confortable. Bueno, tengo entendido que viene con conectividad con Apple CarPlay, Android Auto, viene muy bien equipado, digamos, para su categoría. Esto es tal vez una de las cosas más importantes en un City Car, porque en un vehículo City Car las personas están todo el día en él, entonces se necesita una conectividad al mejor nivel. Estos vehículos vienen implementado Apple CarPlay, Android Auto, absolutamente los dos inalámbricos. Y la gran ventaja es, por ejemplo, si eres una persona que estás
constantemente en el vehículo y te entra una reunión vía Teams, vía Zoom, la vas a poder responder desde el vehículo sin soltar las manos del volante. Entonces tienes la interactividad con un mensaje de WhatsApp que te lo puede leer, lo puede responder el vehículo. Todo el tiempo estás conectado sin necesidad de soltar las manos del volante. Eso te da la total seguridad de poder disfrutar un vehículo City Car todo el tiempo. Listo. Sin limitaciones. Miren algo, un detalle interesante, la puerta es muy grande, así que podemos acceder muy fácilmente. Personas de 1.80, 1.90 van a caber aquí perfectamente. José Guillermo, en seguridad. Seguridad, este vehículo viene con dos airbags, con ABS. Nosotros en Changán utilizamos componentes internacionales, así que todo el sistema de ABS es un sistema de última generación Bosch. Okay. Y los airbags son Continental. Así que grandes componentes para asegurar un nivel de seguridad y de tranquilidad para los clientes. Bueno, vimos acá dos colores distintos. No sé si puedas contarnos este verdecito, ¿cómo se llama? Sí, tenemos el verde Stone. ¿Verde Stone y el azul? El azul Sigma. Tenemos cinco colores. Ah, ok. Todos muy agradables, modernos, con una tendencia actual de colores vivos que llaman la atención. Sí. No, es que, miren, les voy a contar algo. En estos días, yo ya lo probé, me encantó, de hecho. Alguien me preguntó que por haber visto el video en YouTube se lo compró y que todo el mundo la para donde va, donde parquea, en un centro comercial. Es que el auto es súper llamativo. Sí, en estos días hacíamos, bueno, inclusive aquí en el salón con mucha gente y bueno, y periodistas del sector han nombrado al Lumin como el vehículo más atractivo de la feria. Más atractivo aquí de la feria. Bueno, vamos a ver lo que vinimos. Precio de lista y bono de descuento. Bueno, el precio de lista siempre es alrededor de los 75 millones, estamos en 74.990. Correcto. Aquí en la feria estamos con un precio muy especial de 69.990. Ah. Esto lo convierte en el automóvil eléctrico con la mejor posición de precio en Colombia. O sea, podríamos decir que es el auto eléctrico más barato actualmente en el mercado colombiano. Así es, con toda seguridad y bastante lejos del segundo competidor que pueda estar muy cerca. Bueno, eso es 69.990, lo pueden conseguir aquí en Corferias durante estos días. Si no pueden venir a Corferias, están en otras ciudades de Colombia. ¿Dónde está Changán? Hemos extendido la feria en todo Colombia. Tenemos 9 salas en las principales ciudades del país, así que invitamos a todos a ir a las salas y descubrir y aprovechar este gran precio de Changán en feria, 69.990. 69.990.000 pesos aquí en Corferias o en cualquiera ciudad. Me decías, ¿dónde está Changán? Estamos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, la zona cafetera, Pasto, así que tenemos cobertura nacional. Listo. José Guillermo, antes de ir a conocer otra novedad que tienen ustedes acá, me gustaría que me contaras que Changán hace parte de un grupo que tiene un respaldo muy interesante, muy importante, que eso es clave a la hora de comprar un auto acá en nuestro país. Sí, muy importante, César. Cuando uno compra un vehículo, pues es importante asegurarse de la buena calidad de ese vehículo, pero también de quién está detrás de ese vehículo. Para el grupo nuestro, para Changán, nosotros hacemos parte de Barry. Barry es tal vez el grupo hoy día que tiene la mayor cobertura en Colombia. Es un grupo empresarial de más de 60 años, con una cobertura en el país de posventa de más de 83 puntos a nivel nacional, donde vas a tener la seguridad tanto en repuestos, servicio posventa y asistencia comercial al mejor nivel. Bueno, genial. José Guillermo, vamos entonces a conocer la otra novedad que tenemos acá y después nos vamos al stand del segundo piso para ver las camionetas. Vamos a la siguiente novedad. Bueno, José Guillermo, ahora vamos a conocer otra de las novedades que tiene Changán aquí en Colombia y en el Salón del Automóvil, y es este espectacular auto, el E-Star. Ajá. De hecho, me han preguntado mucho por él, es un auto muy llamativo también. Sí, el E-Star fue nuestro primer vehículo eléctrico, lo tuvimos desde el año 2021, y pues se ha hecho muy popular porque es varias de las compañías que se encargan de hacer renta de vehículos, este es el vehículo que se ha convertido en la mejor solución para esto, para los clientes que necesitan tomar un vehículo rápidamente y moverse por una ciudad independiente de la topografía, rápido y con toda seguridad. Ok, entonces de entrada es un auto eléctrico.
También, es un City Car también, pero un poquito más grande que el Lumin. Sí, es un poco más grande, tiene 5 sillas, es decir, 5 sillas, la autonomía también es mayor, son 300 kilómetros. Ah, okay. Así que con este pues puedes hacer recorridos mucho más largos y también está más adaptado para familias que son más numerosas. Acá tenemos 5 sillas totalmente habilitadas. Listo, ya les voy a mostrar el interior. Miren el frente espectacular, el diseño, las luces, es súper llamativo. Y ya que estamos acá, José Guillermo, expliquémosles un poco el tema del cargador, de la conexión, porque este auto tiene varias formas de cargarse muy fácilmente. Sí, esa es tal vez una de las cosas en las que nos hemos preocupado en Changán desde que empezamos las conexiones de los vehículos eléctricos. Este automóvil se puede cargar en cualquier toma domiciliaria de 110 voltios o de 220. Ahora que la cámara nos ayude, aquí podemos mostrar, vamos a mostrar el cable. Primero que todo, César, muy importante, quiero, perdona que voy a desconectar nuevamente, mostrar que es un cargador como el que se utiliza para el portátil, como el cargador que utilizamos cuando cargamos un celular, que hay una unidad central, el cubito en algunos, y 2 tomas. Pero mira lo importante, esta toma es una toma normal, una toma que la puedes poner en cualquier vehículo de 110 con el polo a tierra. Entonces tienes un cargador y por el otro lado la pistola, el cargador que va hacia el vehículo. Perfecto. Muy importante es que el cargador se encarga de toda la lógica de la carga. Okay. Así que uno conecta, como conecta uno su celular, lo conecta en la noche, al día siguiente pues está listo, porque la unidad de carga tiene la inteligencia de hablar con el vehículo y controlar la carga. Y mira lo fácil que se carga. Pum, lo conectas allá. Lo conectamos en cualquier toma de 110. Mira, esta es una toma normal de 110, conectamos y en el otro costado conectamos. Listo. Inmediatamente el vehículo arranca a hacer el proceso de la carga. Ok. Y ya lo tienes. ¿Qué tamaño de batería tiene el eStar, José Guillermo? Tiene una batería de 33 kilovatios y tenemos 2 modos de carga. Tenemos una carga estándar y una carga rápida. Okay. Importante también decirte, vamos a aprovechar del tema de la carga, es que lo puedes cargar en tu casa en cualquier toma de 110, de 220, lo hace al doble de velocidad, y también puedes cargar el vehículo en cualquier centro comercial, en un almacén de gran superficies, porque pues el vehículo se conecta a cualquier toma de tipo 1, así que estamos completamente listos para conectar en casa o fuera de casa. Listo, y más o menos esa batería nos da una autonomía de aproximadamente... Son 300 kilómetros y el vehículo cargando a 220 en tu casa va a cargar entre 9 y 10 horas completamente el vehículo. Este es como el doble del Lumin aproximadamente. El tamaño, sí, el Lumin carga en 6 horas. Okay. También tenemos carga rápida, ¿no? O sea, son... ¿Qué es este? Varias formas. Sí, voy a abrirlo. Este sí hay que abrirlo desde adentro. Lo abrimos desde adentro. Lo abrimos como abrimos la tapa del combustible en un vehículo de gasolina. Ok. Totalmente equivalente. Ahí tienes la tapa. Vamos a ver que el conector es un poco diferente. Sí. Se ven siempre 2 grandes conectores porque es corriente directa. En este conector, que es conector rápido, en un cargador rápido, público, porque estos cargadores se consiguen, son públicos, hay bastantes en el país, cargas el vehículo en menos de 1 hora. Claro, porque es carga rápida. 33 kilovatios. Claro, si estás cargando una estación de 50 kilovatios, lo vas a hacer en 40-45 minutos. Así que fácilmente. Paras en una de las estaciones nuevas que hay de carga de 50 kilovatios y va súper rápido. Lo hace súper rápido. Súper, súper, súper rápido. Bueno, ¿qué más les podemos contar entonces del auto? Es mucho más grande, el espacio del baúl incluso. Pues es muy bueno para tratarse de un city car. Igual hay que entender que estos autos están diseñados principalmente para andar en la ciudad. Sí, así es. Sin embargo, tiene un baúl bastante generoso. Digamos que para este tamaño de carrocería, que es un hatchback típico, pues tiene un baúl totalmente equivalente a los baúl que conocemos en los vehículos tradicionales de gasolina. Listo. En cuanto a seguridad, equipamiento, ¿qué les podemos contar? Bueno, al igual como todos los vehículos de Changán, son un nivel de seguridad siempre alto, doble airbag, ABS,
y tenemos pues todo el paquete. Tanto en el Lumin como acá en el eStar tenemos TPMS. TPMS son los cuatro sensores que van montados en las llantas y que nos están informando que la presión de las llantas esté siempre correcta. Eso sí. Es muy importante, pues, porque es una ayuda también para la seguridad. Claro, eso normalmente se llama monitoreo de presión de las llantas, lo que traduce lo que significa. Una pregunta que siempre me hacen, de una vez te la hago, es en cuanto a garantía. ¿Qué garantía tiene tanto el Lumin como el eStar? Sí, muy importante. Porque digamos que como estamos entrando al mundo eléctrico, pues tenemos como muchas dudas sobre la batería, el motor. Entonces, para tener la total tranquilidad con Changan, tenemos una garantía extendida, más amplia, más fuerte para los componentes totalmente eléctricos, es decir, para la batería, para el motor, para los controladores. Estamos en 8 años la garantía, o sea, una garantía que te da toda la tranquilidad. Y para todo el vehículo, para todo el vehículo, estamos en 5 años o 100.000 kilómetros, que también es una de las garantías más amplias que hay en el mercado. Bueno, genial. Ahí estuvimos viendo el interior en este momento. También me gustó ese panel en otro color diferente del auto, la pantalla central. Parece un auto premium. Sí, sí. Me gustó mucho. Es una pantalla que comparte tanto la información total del tablero de bordo del vehículo como con la información que uno necesita tener ya de las emisoras, de la información pues ya propia del confort del vehículo. Genial. Bueno, atrás, ahí estamos viendo la parte de atrás, aquí caben 5 pasajeros, ¿me decías? 5, sí, muy importante, piso totalmente plano, y a veces cuando uno está en la silla trasera, que son de 5, pues a veces el de la mitad no está tan bien. Aquí estás muy cómodo. Hagamos una cosa, móntate adelante, yo me monto atrás y les contamos a todos que personas como nosotros de unos 75 aproximadamente, que mido yo, ahí estás en una buena ubicación. Sí, mira, bastante cómodo, muy alto. Ahora yo voy a hacer aquí atrás. Miren, ahí estás. Yo realmente tengo una buena distancia en los pies. Miren las rodillas, la cabeza. Esto está configurado para 5 pasajeros. 5 pasajeros. Importante, como te decía César, vas a ver que tenemos en la banca central los 3 apoyacabezas, cinturones independientes para cada uno de ellos. Así que atrás van viajando 3 personas. ¿Cuántos airbags cómodas en esta y esta? En este tenemos 2 airbags. 2 airbags. Sí. Bueno, muy bien. Ahora, lo que todos quieren saber, precio de lista y bono por estos días. Sí. También tenemos la buena noticia que tenemos también una gran promoción para este vehículo. Este es un vehículo que normalmente estamos en 97 millones de pesos. Aquí en la feria estamos en 89.990. Entonces, okay. Esto configura un paquete de vehículos, como nosotros decimos, vehículos para todos. Tienes un Lumin y un eStar, una gran solución de vehículos eléctricos de Changan para todos los clientes. Bueno, entonces, el Lumin es el eléctrico más barato y este casi que le sigue ahí muy cerca. Sí, inclusive en su segmento, porque el Lumin no tiene una comparación en Colombia, es un vehículo realmente único, pero el eStar, que es un hatchback, también en su segmento es el que tiene esta mejor posición comercial. Bien, ¿me repites el precio final entonces del eStar? 89.990 para el eStar. Bueno, yo quiero volver acá al Lumin, porque aquí hay algo bien interesante que les vamos a mostrar, y es el tipo de carga y cómo se recarga este auto de fase. Ahí tienen ustedes un ejemplo. También, eso viene con este cargador viajero, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, también. También tenemos el cargador, que es un cargador portátil. Ese cargador lo entregamos con el vehículo. La gran ventaja es que no se necesita hacer una instalación diferente en casa. No toca poner un wallbox o cargadores aparte, sino que con este cargador también te conectas en una toma normal de 220 domiciliaria, que son las tomas que, por ejemplo, utilizamos cuando conectamos un barbecue, cuando conectamos un horno, las tomas que son que se utilizan para este tipo de elementos de casa. Okay. Así que también muy fácil, conectas a 220 y puedes cargar el vehículo en 6 horas. En 6 horas. Listo, y si yo lo quiero conectar a una toma de 110, ahí sí hay que comprar una... Sí, igualmente a 110 tenemos un convertidor que convierte de 110 normal a 220, y la buena nueva, que es muy importante, es que con ese mismo convertidor también cargas en las mismas 6 horas. Así que es supremamente... Y ese convertidor ya es muy popular, se consigue en todas partes, uno puede comprar... Sí, no, aquí lo tenemos también, nosotros un convertidor específicamente diseñado para vehículo, que lo puedes montar muy fácil en tu casa.
No se necesita ninguna instalación profesional. No, súper fácil. ¿Y eso viene con el auto o hay que comprarlo adicionalmente? El cargador portátil siempre viene con el vehículo, así que lo puedes cargar a 220 sin ningún... ¿Y el convertidor? Si el convertidor, es... si entiendes. En el eStar, sí, el vehículo, tanto 110 a 220, lo hacemos con el mismo convertidor, con el mismo cargador que entregamos. Bueno, yo les quería mostrar este gris. ¿Este qué color es? Sí, este es el gris básico que tenemos. Ok. Que es muy... Que también es un color muy bonito. Sí, aunque son grises, pero esta es otra tendencia de gris. Ok. Bueno, José Guillermo, ya conocimos entonces dos de los modelos eléctricos que ustedes tienen aquí en el Salón del Automóvil. También están en todas las vitrinas a nivel nacional. Los precios que les hemos dado también por esta temporada, por estos días, están disponibles en las otras vitrinas. También, estamos en feria a nivel nacional con la misma posición de precio que tenemos acá. Listo. En la feria de Corferias. Ahora, ¿por qué no nos vamos a ver las camionetas? Sí, vamos. Tenemos en el segundo pabellón del pabellón, perdón, en el segundo piso del pabellón 3 tenemos la exhibición de las SUVs, una solución de camionetas para todos. Listo, excelente. Vámonos entonces para el segundo piso a ver las camionetas. Bueno, José Guillermo, ya estamos aquí en el segundo piso donde tienen el otro stand ustedes, que también está gigante con todo el portafolio de vehículos. Aquí están las famosas camionetas a combustión, también están los eléctricos, pero están varios modelos que ustedes también han tenido una muy buena aceptación en el mercado colombiano. Sí, nosotros hemos en Chang'an hemos creado tres segmentos, tres niveles de camionetas para cada una de las necesidades de los clientes. Donde tenemos nuestra camioneta de entrada, que es la CS15. Esa que están viendo acá en pantalla, ¿esta es la más pequeña de todas? Sí, aunque no está pequeña, tiene 4.1 metros, es una SUV pues bastante generosa. Como todas las camionetas de Chang'an, siempre tienen el equipamiento a tope, así que son vehículos, aunque es de entrada, tiene el equipamiento a tope. Tenemos silletería en cuero, techos panorámicos completos, 4 airbags, luces ABS, toda la iluminación de las camionetas Chang'an en SUVs, todas son iluminación LED, tanto frontal, exterior como el interior. Ahí estamos viendo las luces, de hecho me gusta mucho esa firma lumínica de las dos luces día, se ve muy bonita, eso hace que la puedan identificar muy fácilmente. Este modelo, me decías, digamos, son tres categorías. La primera es la CS15, la que están viendo. Exactamente. Ahí. Todas configuradas para 5 pasajeros. Todas son de 5 pasajeros. Esta es nuestro vehículo de 1.5 litros. Son 100 caballos, un motor aspirado de gasolina. Ok. Obviamente, como es aspirado, de acuerdo al octanaje de la gasolina, me imagino que se puede tanquear con corriente. Claro, con total cantidad en cualquier lugar, así sea en la costa, en la zona cafetera o acá en Bogotá, que es un poco más alto, el vehículo funciona perfectamente con toda su potencia con gasolina corriente. Listo. El diseño, súper bonito, llamativo. Miren los rines, también muy deportivos. Ustedes, sí. Ustedes todas las camionetas configuran como un estilo muy sport. Sí, porque también la configuración de los motores y las cajas, que lo vamos a ver en el siguiente, tienen ese performance superior. Entonces aquí tienes un vehículo con ese aire un poco deportivo y lo ves en las llantas, que son llantas de gran formato, los calipers rojos, pues que hacen ver estos vehículos pues agresivos, porque realmente así se lo son. Y además está llena de detalles, como por ejemplo este bisel acá en la parte negra, una muy buena altura al piso. Sí, muy buena altura al piso, este es un ring 15 para este vehículo. Y la luz posterior también, como bien lo muestras, con la iluminación LED. Excelente, ahí la van a identificar muy fácilmente. Miren el emblema de Chang'an, es como una, ¿cómo le llaman ustedes? Es la B, sí, es la B de Chang'an, finalmente significa paz duradera, tiene un lindo significado. Ah, excelente, entonces así van a identificar muy fácilmente a todos los modelos de Chang'an. Yo les quiero mostrar el interior del auto, para que vean también, digamos, la calidad de fabricación, que es muy buena para su categoría. Sí, claro, inclusive muy superior a su categoría. Todos los vehículos nuestros tienen doble pantalla digital. Correcto. Es normal hoy día en el mercado colombiano tener una pantalla que es el, digamos, el tablero de bordo tradicional, el de agujas, el que tiene poca información. No, acá digital. Tienes digital, toda la información del vehículo la estás teniendo todo el tiempo y configurable, porque si quieres algún tipo de información más o otra, la puedes configurar. Y en la otra pantalla tienes la información pues del vehículo, las emisoras,
la temperatura interior del vehículo, todo lo que tiene que ver con el confort y la conectividad. Acá también tienes conectividad completa, el vehículo puedes conectar cualquier celular Android o un celular iPhone también con toda la seguridad. Este vehículo viene con cuatro airbags, y ABS, frenos ABS también, que los tenemos tomados con grandes marcas, tanto para el ABS como para los airbags. Hace un rato nos contabas que Changan tiene como alianzas con los fabricantes occidentales. Sí, ha sido destacado. Una de las cosas que ha hecho que Changan se diferencie de la mayoría de las marcas en China, es que utilizamos componentes occidentales de muy buen nombre. Muy buen reconocimiento. Con una reputación muy grande, y eso de cara a la posventa y de cara a la fiabilidad de los vehículos es un diferencial muy importante. Bueno, José Guillermo, yo sé que ustedes ya quieren saber entonces el precio que tiene de lista y el bono o qué les podemos contar. Sí, tenemos una gran sorpresa para este vehículo. Este vehículo es un vehículo que nuestro precio normal era de 86 millones. Aquí en la feria estamos proponiendo un bono muy especial para este vehículo. Son 15 millones de pesos de bono descuento. Quiere decir que este vehículo, que es una SUV de 71 millones, que la convierte también en la SUV con la mejor posición comercial de la feria. En su categoría. No, bueno, ya saben, un superprecio aquí en Corferias o en las diferentes vitrinas de Changan. José Guillermo, ya hablamos entonces del CS15, ahora pasemos a conocer el CS35 Plus, sí. Turbo. CS35 es un vehículo que es un ícono de la marca. Fue una de las primeras SUVs que introdujimos al país, pero aquí esta ya es la nueva generación. Estamos hablando de un vehículo 1.4 turbo. No, además súper llamativo. Mira el frente. Sí. Me encanta esta toda la iluminación LED nuevamente. La luz día, mira esta barra, está volviendo muy usual en otras marcas también. Súper llamativa la parrilla en negro brillante. Usted van a identificar muy fácilmente a la CS35 Plus Turbo. Sí, como te decía, la CS35 Plus Turbo viene con 155 caballos. Es un motor de 1.4, César. Pero sí, al ser un motor de 1.4, da una potencia de 155 caballos. ¿Por qué esa potencia tan alta? Porque este vehículo tiene inyección directa. No es tan común en el segmento, en este tipo de camionetas, pero tiene esa inyección directa que te da performance y te da también economía de combustible. Ok, excelente. Obviamente, como están viendo en pantalla, muy bonita, mucho design tienen los vehículos de Changan. Sí. Muchos detalles de diseño. Esta camioneta es roja, pero esto, dependiendo de si la camioneta es blanca, esto es rojito, lo más de bonito. Sí, también. Lo mismo que esta parte de acá abajo. ¿Qué colores tiene la CS35 Plus Turbo? Bueno, tenemos tres colores, este que es el rojo, tenemos también un gris y tenemos blanca. En algunas versiones, en algunos momentos del año, tenemos la disponibilidad de la gris titanio, que es una gris oscura de última tendencia. Así que tienes cuatro colores para que selecciones el que mejor vaya. Dependiendo del embarque. Sí, exactamente. Bueno, y otro detalle, ya que estamos en la parte de atrás, para que la identifiquen, así como en la parte de adelante, miren ese LED que atraviesa completamente el vehículo. Espectacular. Vamos a ver cómo abrimos el baúl, José Guillermo. Sí, como todas, tenemos una apertura de botón eléctrica y descubres un baúl super amplio. Esta ya es una categoría, digamos, más grande, más superior que la CS15. Sí, además porque tiene un tema de seguridad superior, inclusive para su segmento. No es común conseguir en este segmento un paquete de ADAS completo. ¿Qué es ADAS? Tienes frenado autónomo de emergencia, tienes alerta de colisión, tienes alerta de cambio de carril, tienes el control autónomo también, y la información que tienes de un radar frontal, 6 cámaras, una cámara de 360 grados que vas a poderla tener todo el tiempo disponible para hacer las operaciones cuando estás haciendo reversa, pero muy importante también, un detalle que no se encuentra en el país en este tipo de camionetas es que tenemos grabación DVR. ¿Qué es eso, César? Tienes una cámara que está filmando todo el tiempo 360 grados. Cuando tengas una eventualidad, en el caso que tal que lo tengas, vas a tener siempre un testigo de tu vehículo. Es un tema que aprecian las compañías de seguros y que nos ayuda con temas de seguridad también para todos los clientes. Bueno, genial. La verdad, súper completa. Para los que no saben nada, es
las ayudas avanzadas a la conducción. Eso más o menos en español traduce eso, que ya se está volviendo muy de moda en digamos, en cierta categoría de autos en adelante o de precio, que ya es importante tenerlo en cuenta, disponible. Y aquí ya está disponible en una camioneta, digamos, intermedia, buen tamaño, buen baúl, buen espacio, 5 sí, pasajeros. Tiene 4.3 metros. Ya es más grande, más larga. Es una camioneta ya intermedia, además, muy cómoda. Miren el interior, ahí lo pudieron ver, con muy buenos acabados. Siempre tenemos silleterías en cuero de muy buen acabado. Las sillas son tipo cubo, modernas, que te permiten tener un confort para la conducción y una seguridad, porque te mantienen la espalda siempre con la mejor configuración para la conducción. Bueno, José Guillermo, como todos los vehículos, lo que todos quieren saber, muy bonita, espectacular. Precio de lista. Precio. ¿Y qué bono de descuento tienen ahora por Ferrari? Bueno, César, esta camioneta con ese nivel de equipamiento, el precio es 130 millones. Acá en la feria estamos proponiendo un bono de 5 millones. Así que esta camioneta con ese nivel de equipamiento, con ese nivel de performance, la vas a poder llevar en 125 millones de pesos. Es un precio. 125 millones de pesos. Muy agresivo para su mercado. Es un precio muy interesante para que ustedes vengan, la comparen con otras marcas si quieren, ¿por qué no? Y bueno, si se antojan, se la lleven por un ya muy buen precio. Estamos para entrega inmediata en cualquiera de las salas a nivel nacional. Las puedes descubrir. Listo, excelente. Entonces ya conocimos la CS15, ya conocimos la CS35 Plus Turbo. Ahora vamos a conocer el buque insignia de Shangan en Colombia. En Colombia, la sí. CS55 Plus Turbo, una camioneta espectacular, súper llamativa. A mí, de verdad que el diseño me impactó muchísimo. Miren el frente tan increíble, de verdad. Es que, está muy, muy, muy bonita. Miren en especial, por ejemplo, el esquema de las luces día, que son tres barras. Sí, no es nada común. Y pues es una geometría diferente, tanto la pantalla central como las luces DRL. También mira el detalle, César, de cómo la persiana se integra con el capó, que también es un diseño muy, muy moderno y que destaca ahora completamente el vehículo. Los diseñadores ahora están haciendo cosas muy creativas, pero además se ve supremamente bien. Abajo ahí está pasando la cámara en este momento. Este carro ya viene más equipado con ayudas de seguridad que las 35. Sí, tiene también un paquete de ADAS completo y tiene unos equipamientos adicionales de confort adentro que los vamos a descubrir un poco más. Ya los vamos a mostrar. Ya que estamos aquí en la parte lateral, miren la buena altura al piso también, que es importante. Detalles de design o diseño que tiene este auto. Los rines también súper deportivos, muy llamativos. Esos detalles en rojo que son muy comunes en los vehículos de Shangan, las camionetas. Sí, porque todos tienen ese performance deportivo. Este es un vehículo ya más grande, 4.5 metros. Correcto. ¿Cierto? Que la hace una camioneta de gran tamaño, de gran tamaño. César, muy importante, el vehículo, recuerda, es 1.5 turbo, tiene 178 caballos con un torque de 280 newton. También Shangan, tanto en la 35 como en la 55, acopla una caja de cambios que no es nada común en el mercado, solamente lo montan vehículos de muy, muy alta gama. Tenemos una caja automática de 7 cambios DCT, que tú sabes que con este tipo de cambios tienes un performance y una respuesta inmediata en cada uno de los cambios. Bueno, yo ya probé la 35, me sorprendió, me falta poner a prueba la 55, después lo haremos y les vamos a hacer un review mucho más detallado de este auto espectacular. El diseño, igual que la parte delantera, diferente, rompe esquemas, me encantó. Miren este detalle acá en la parte superior, este es el tercer stop, muy creativo también. Y muy deportivo. Y muy, muy deportivo. Muy distinto a lo que otras marcas pues vienen proponiendo. Y les voy a mostrar el baúl, pues que obviamente es mucho más grande que la 35, que es una categoría superior de camionetas o de SUVs. Con baúles completamente planos, en la parte inferior está la llanta, inclusive dentro de la parte inferior está una caja de herramientas perfectamente adecuada para que no te quite espacio y para que nunca vayas a tener ruidos en el momento de estar conduciendo. Me hiciste acordar de algo muy importante. ¿Todas las camionetas tienen llanta de repuesto? Todas tenemos llanta de repuesto. Todas tienen. Todas tenemos llanta de repuesto funcional adentro de cada uno de los baúles. Listo, les voy a mostrar aquí rápidamente el interior en la parte de atrás, que es, bueno, esta es una categoría ya más de un nivel más alto, más elegante, más. Sí. Igualmente, pues, como todas, estamos manteniendo silletería de cuero, ¿cierto? En cada uno. Silleterías también tipo cubo,
delanteras, las sillas eléctricas para el conductor en las seis direcciones para que la puedas controlar todo el tiempo sin ninguna dificultad. Listo, José Guillermo, yo te voy a invitar para que te montes al auto y nos cuentes un detalle único que solo tienen vehículos de alta gama y lo trae la 55. Es que lo puedes controlar el vehículo con la voz. ¿Con la voz? Bueno, José Guillermo nos va a explicar cómo funciona. Yo también voy a montarme por acá, voy a apagar el sonido. Ayúdame a bajarle el volumen, por favor. Ahí está. Eso, listo. Ahí está. Bueno, aquí está. Listo, ahí está. El diseño, también, súper llamativo. Sí. Muy moderno. La doble pantalla tradicional de Chang'an, en este vehículo la tenemos precisamente separada. Esta es una pantalla de gran tamaño, estamos hablando de 16 pulgadas, que es una pantalla de alta resolución. También, como es tradicional en Chang'an, tienes toda la pantalla del tablero de bordo totalmente digital con toda la información del vehículo, y en la otra pantalla pues puedes descubrir todo el confort. Quiere decir que vas a ver pues los mapas en ruta, todas las emisoras, todo lo que tiene que ver con el confort del vehículo. El volante, muy deportivo, lo veo más pequeño. Sí, el volante tiene este diseño moderno con este detalle muy importante. Que plano arriba y plano abajo. Que es plano arriba, que te permite, no importa que estés conduciendo, ver todo el tiempo la pantalla completa. Claro, la pantalla está por encima, no por el centro. Entonces, muy, muy importante. Los acabados, pues son acabados de primer nivel, que pues es muy difícil encontrar. Mira este diseño muy importante de los vehículos. Cosas, detalles sencillos como tienes una línea central y aunque modifiques la posición de la salida del aire, nunca pierdes la posición central. Es un detalle del diseño de Chang'an. Bueno, cuéntanos entonces cómo funciona el tema de los comandos de voz. Bueno, los comandos de voz, este es un vehículo que lleva 15 comandos de voz programados, de tal forma que para esas funciones en las que uno está en el día a día, no tengas que mover las manos del volante y poder tener el control. Vamos a hacerlo con el techo. Este vehículo tiene un techo enorme. Doble panorámico gigante, totalmente funcional. Y pues lo que hacemos es hablar con la camioneta. La camioneta está todo el tiempo escuchándonos y vamos a hacer la orden para la camioneta. Vamos a ver, entonces saludamos la camioneta y después vamos a darle el orden. Entonces, hola Chang'an. Sí. Cerrar techo. Cerrando el salto. Y como puedes ver, el techo automáticamente empieza a hacer la operación de cierre. Nunca vas a tener que buscar un botón. Todo el tiempo la camioneta te está escuchando. Podemos seguir aquí y vamos a seguir hablando con la camioneta. Vamos a hacer otro ejemplo, son muchos, pero vamos a hacer uno importante también. Hola, Chang'an. Aquí. Abrir ventanas. Abriendo todas las ventanas. Y tienes la apertura de las cuatro ventanas. Pero también puedes coordinar si quiero abrir solamente la del conductor. Así puedes controlar el aire acondicionado, las emisoras, puedes decirle quiero más frío, menos frío, cambia la emisora. Y está totalmente en español. Inclusive te escucha en las diferentes formas de hablar, porque a veces decimos abre las ventanas o abrir la ventana, totalmente con un nivel de inteligencia muy alto de la camioneta. Como les decía en un principio, esto lo tienen solo vehículos premium de alta gama, pues viene en la CS55 Plus Turbo. La verdad, un detalle muy interesante que ustedes tengan en cuenta. Hay mil cosas para contarles de todos los SUVs de Chang'an, de todas las camionetas que tiene la marca, que la verdad es impresionante para su categoría. Yo creo que yo los voy a invitar para que vengan y la conozcan acá en Corferias, o si no, vayan a algún concesionario. Yo no la he probado todavía, después les prometo que les hago un review bien completo y les cuento todos los detalles que tiene esta super camioneta, José Guillermo. Finalmente, solamente para decir que esa camioneta con ese equipamiento tan impresionante, el precio normal 152, estamos en 147 millones en la feria. Una camioneta con ese performance y ese nivel de equipamiento. Listo, ya saben, 147 millones de pesos la CS55 Plus Turbo, con un nivel de equipamiento superior para su categoría, la verdad, sí. Si uno se pone a comparar, bueno, háganlo, de verdad que van a encontrar opciones interesantes, pero en esta 55 Plus Turbo creo que viene muy bien equipada. José Guillermo, pues hombre, muchísimas gracias por acompañarme a contarles todos estos lanzamientos, todas estas novedades que tiene la marca
en el marco del Salón del Automóvil, y lo más importante es que también esas promociones, esos descuentos están en las vitrinas a nivel nacional. Sí, quiero agradecerte, César, por el espacio y invitar a todos tus oyentes, todos tus seguidores, que vengan a la feria a descubrir las sorpresas de Chang'an. Excelente, José Guillermo, muchísimas gracias, y a todos ustedes nos vemos en una próxima oportunidad.